las medidas para prevenir que ingresa esa enfermedad en este país, a pesar de que hay que implementarla, que más o menos de manera parcial se ha estado implementada, no garantiza en un 100% y ni de manera absoluta que esa enfermedad no impacte en este país o en cualquier país del mundo. El presidente del Colegio Médico, en otro orden, dijo que no comparte el optimismo exhibido por el presidente Danilo Medina en su rendición de cuentas sobre el sector salud.